tatuajes son historias de vida. Son mi vida plasmada en mi piel, como un lienzo. Si tú puedes ver acá hay una cayena que representa, es nuestra flor representativa. Y yo quise como plasmar en mi cuerpo de dónde soy yo, cuáles son mis raíces. Y qué mejor que hacerlo con una cayena. Las mariposas, que son tránsitos, que es mi tránsito de, digamos, de un género al otro. Es como una transformación de vida que yo he tenido. Entonces, por eso juego mucho con las mariposas. Soy psicóloga, actualmente estoy haciendo una especialización como de grado. También me apasionan mucho los deportes, juego baloncesto pues, a nivel profesional con el equipo de mi universidad, obviamente el equipo femenino, porque hay gente que enseguida como que cuando yo digo esto asumen de que yo juego con los hombres, porque la gente siempre a las mujeres trans o a las personas trans las miran por su pasado, por el sexo biológico con el que nacieron. Y no nos mira por lo que somos o como nos mostramos. Entonces, obvio, sí, yo juego con las mujeres. Un periodista me está diciendo, pero Diana, hay que entender que los hombres, o sea, él sigue de su cabeza de que yo soy un hombre, que ahora me veo como mujer, pero él sigue que con su cuento, que la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, mi cédula dice F, yo me llamo Diana, me visibilizo y me muestro como una mujer y juego con las mujeres. Y basta.